compartir la palabra de Dios en esta noche. Estoy contento de poder compartir con ustedes los cortos minutos que me quedan. Voy a ir volando en el nombre de Jesucristo, pero deseo que sea el mensaje claro para ti. Te hago de una vez la invitación para mañana. Estaremos en este mismo lugar presentando a Cristo Jesús, porque esta semana la hemos titulado Revive tu fe en la esperanza. Y la fe y la esperanza es Cristo Jesús. Así que esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 11. ¿Alguien necesita Biblia? Sí, por ahí tenemos algunas todavía, podemos hacerlas llegar. Levante su mano para que llegue alguien por allí y le presente la Biblia. Allá está una hermana del otro lado. Por favor, hágale llegar una Biblia a aquel que la pida, para que no le cuenten en esta noche. Levanta tu mano, ¿necesitas Biblia? Levántala por ahí, allá está una hermana. ¿Alguien más? La idea es que esta noche puedas analizar lo que dice la Biblia. No lo que dice el hombre, sino lo que dice Jesús. Palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 11. Dice allí, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La enfermedad en esta noche, mis queridos hermanos y amigos, es una enfermedad que no es de muerte, según dice la promesa de Dios. Es una enfermedad que solamente es para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esa persona. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús y se le envió un mensaje a Jesús al lugar donde estaba y se le dio este mensaje: el que tú amas está ¿qué? El que tú amas está enfermo. ¿Cómo? Jesús entonces amaba a Lázaro. Eso quiere decir que Jesús amaba a Lázaro. Y entonces, mi hermano, mientras analizaba sobre este mensaje, me di cuenta que Jesús amaba tanto a Lázaro y a sus hermanas, que entonces él dijo: oh, esa enfermedad no es para muerte. Así dice. Mi pregunta es: si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué Jesús no fue en ese instante a sanarlo? Porque más adelante se encuentra en el registro bíblico. Pero la Biblia dice, hermanos queridos, que el Señor se le mandó este mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Ama Jesús a las familias? ¿Ama Jesús a las familias? ¿Ama Jesús a las personas individualmente? ¿Ama Jesús a las personas individualmente? El mensaje fue para que fuera a ver a Lázaro, que era su gran amigo. Mira, este lugar donde yacía Lázaro, Marta y María era el único lugar donde Jesús llegaba en paz. Llegaba y podía conversar con ellos con libertad. Ellos comprendían el lenguaje de Jesús. Era el único lugar donde Jesús podía llegar y entrar al sofá y sentarse allí en el sofá. Porque eran amigos. Porque cuando tenemos amigos, ¿verdad? Que los amigos llegan a casa y se sientan cómodamente, encienden el televisor y bueno, pasan tantas cosas, entran a la cocina, ven que hay una refrigeradora, comen, si hay comida, ¿verdad? Ya no hay amigos así, ¿verdad? Difícilmente hay amigos así ahora, ¿verdad? Pero Jesús era tan amigo de Marta y María y su hermana que Jesús llegaba con confianza. Yo quiero pensar que Jesús, el Señor santifica mis pensamientos, hermano, se me viene cada cosa que el Señor quiere presentarte a ti. ¿Sabe por qué? Porque el único lugar donde Jesús que llegaba con confianza era ese lugar. Y entonces yo quiero pensar que Jesús entraba y allí mismo, hermanos, se acomodaba en un lugar para descansar. Es más, si allí había una refrigeradora como hoy en nuestro tiempo, que en aquel tiempo no había, ¿verdad?
Jesús podía entrar a esa casa, a la casa de estas personas, y podía abrir el refrigerador. Y si no había nada en el refrigerador, mismo Jesús podía suplir la necesidad del refrigerador. ¿Será que acaso en tu refrigeradora del alma ya no haya nada? Jesús está dispuesto a meter algo a tu refrigerador. Jesús quiere meter algo en tu refrigeradora cuando tus pensamientos están vacíos, cuando tu corazón está vacío, cuando ya no hay nada. Jesús quiere poner algo en tu refrigerador. Pero después Jesús pasó a la cocina y llegó a la cocina y encontró que en la estufa no había comida. Jesús también puede cocinar para ti porque Él es el pan de vida, dice su palabra. Tremendo, ¿eh? Así que si hace falta algo en tu cocina, el Señor está dispuesto a cocinar en tu favor. En la necesidad que tú traes en esta tarde, el Señor está dispuesto a suplirla, porque Él es todopoderoso. Hermanos y amigos queridos, la Biblia dice, no voy a ir tan despacio porque tengo poco tiempo. La Biblia dice en el versículo 9 de ese mismo capítulo, respondió Jesús, no tienes día, porque Jesús en el versículo 6 dice, cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. ¿Qué amigo es este, mis queridos hermanos y amigos? Que viendo la enfermedad de su amigo, se detiene en el lugar. Hay un día perdido en el mensaje que se le lleva a Jesús, a quien enviaron las hermanas de Lázaro para darle el anuncio que Lázaro estaba enfermo. Tomó un día, ida y venida. Jesús perdió un día. Pero luego dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más, porque Jesús estaba predicando y estaba sanando a las personas heridas del corazón y heridas físicamente. Glorioso, ¿verdad? Y mis queridos amigos, dice que se quedó 2 días más, entonces lleva 3. Pero después dice la Biblia que entonces el Señor dice que dijo, vayamos, vamos de nuevo a Judea. Y entonces los discípulos no querían ir con él porque habían intentado matar a Jesús, habían intentado apedrear a Jesús tiempo atrás. Y ahora Jesús, los discípulos le dicen, no, ¿por qué vamos a ir a hacer allá otra vez? ¿Vas a ir a morir allá? Pero dice la palabra de Dios que entonces, dice que Jesús le dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando el Señor habla del que anda en oscuridad, está hablando de aquel que no tiene a Jesús en su corazón como algo en prioridad. Está hablando de aquel que se niega a buscar de Cristo Jesús. ¿Sabía usted que cuando le hicieron la invitación, sea en la puerta o allá en la otra puerta o allá, no fue la persona que le hizo la invitación, sino el Espíritu de Dios que usó a esa persona para que le hiciera la invitación? La invitación que usted recibió para entrar a este santuario se la hizo Cristo Jesús. Mis queridos amigos, y entonces dice que Jesús le dice, el que anda de día no tropieza, es decir, que el que anda con Cristo Jesús siempre va a tener una bendición. Y mis queridos amigos, en esta noche el Señor quiere dejar esa bendición contigo. Entonces dice que, Jesús dice en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dice que a sus discípulos, Señor, duerme, sanará. Ellos pensaban que dormía de estar durmiendo, pero Jesús a la muerte le llama sueño. Cuando uno de nuestros seres queridos, como mi abuelita o mi abuelito que murió, ya está muerto para el ser humano, pero para Cristo Jesús está durmiendo. Está esperando la venida de Cristo Jesús para ser levantado cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Hay esperanza en Cristo Jesús, aún hasta después de la muerte, porque aún los que mueren en Cristo Jesús, confiando y creyendo en Cristo Jesús, resucitarán cuando Cristo venga en la nube de los cielos al sonar de la trompeta. Hermanos y amigos queridos, dice la Biblia que Lázaro había muerto y Jesús se alegró porque había muerto. ¿Qué Dios es este que se alegra cuando muere una persona? Pero no olviden lo que dice el texto inicial que decíamos, mas esta enfermedad es ¿para qué? Para que el Hijo de Dios sea ¿qué?
glorificado. Dios quiere glorificarse en tu vida. La necesidad que pases diariamente no es por casualidad, es porque Dios desea que tú veas al cielo. Porque todo el tiempo has caminado viendo hacia abajo, buscando hacia abajo traer la solvencia a tu necesidad. Pero Dios desea que tú levantes tu rostro al cielo y le puedas pedir a Él directamente. Él tiene la solución para ti. Revive la esperanza que es Cristo Jesús. Hermanos queridos y amigos, la Biblia dice que entonces pues vayamos también nosotros para que moramos con Él. Ellos estaban de los jóvenes, los discípulos estaban dispuestos a ir con Jesús, querían morir allí con Jesús. Pero estos pobres tampoco entendían el plan de Jesús para ir allá. Y la Biblia sigue diciendo, mis queridos, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días. ¿Se acuerdan que les hice la cuenta? El primer día que fue el joven a presentarles el mensaje, a decirle que el hermano, el amigo de Jesús estaba gravemente y estaba enfermo. Jesús se detuvo ese día, pasaron 2 días más, cruzó 3. Pero después dice que tomó otro día más. Y al 4º día llegó Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está una persona después de morir después de 4 días? ¿O 4 días? Huele mal. Inflado, ya no hay nada en él. En esa condición estaba Lázaro cuando Jesús llegó allí a Betania. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, que llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días, estamos en el versículo 17, que Lázaro estaba en el sepulcro, ni siquiera estaba en el ataúd. Ya Lázaro no existía para los seres humanos, ya Lázaro había pasado otra historia. Había sido historia Lázaro. Mi querido, tal vez tú estás haciendo historia para otros. Tal vez estás haciendo una historia para alguien de tu vida. Pero yo te invito a que tú seas una historia para que el mundo vea que hay un Dios todopoderoso. Porque Lázaro había creído en Jesús. La muerte lo sorprendió, pero le había confiado en las promesas que su Salvador le había dicho. Y entonces decidió quedarse con Jesús. ¿Qué beneficio tuvo Lázaro? Jesús llegó cuando habían pasado 4 días. Hay veces que en el ser humano, mis queridos, han pasado 4 días y ya empezamos a oler. Y no nos damos cuenta. Estamos muertos. Físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Sabe qué? La condición en la que estaba Lázaro no era tan agradable. Olía. Hería. Ya no había nada en él. Su cerebro estaba deshecho, su mano deshecha, su estómago deshecho, todo lo que había en él estaba deshecho, los gusanos habían entrado a su cuerpo. Después de 4 días, yo me acuerdo en mi pueblo, cuando las personas les quitaban la vida o se ahogaban allá en el río, más allá de arriba, a los 3 días pasaban por allí y encontrábamos las personas que surgían del río. Esas personas ya no servían, no había nada en ellos. Pero en el caso de Lázaro no fue ahogado, en el caso de Lázaro murió. Y la Biblia dice que tenía 4 días cuando Jesús llegó, cuando ya no existía nada. Pero miren, mis queridos hermanos, Marta corrió y dice la Biblia en el versículo 20, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Está frente al ladrón de la vida y sigue lamentándose. Hoy estás frente al dador de la vida. Ya no te lamentes, mira al cielo. Ve que Jesús está de tu parte. Mira que el Señor está dispuesto a hacer en tu vida lo que nunca has podido hacer por ti mismo o misma. ¿Saben qué, mis queridos amigos? Lo más maravilloso es que Jesús tuvo misericordia. Y voy a cortar el mensaje de esta noche. Pero tuvo misericordia. Vino Marta, después vino María, también María dijo exactamente lo mismo. Pero hay una clave que del Señor le dijo a Marta. Jesús le dice, yo sé, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará, Señor, en la resurrección cuando tú vengas por segunda vez. Pero Jesús le dice, yo soy
la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra profunda que le entregó Jesús a esta mujer. Jesús le estaba diciendo: mira, tú estás frente al dador de la vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Aún a ti te encontrará la muerte y murieras. Si crees en mí, aunque estés muerto, dice el Señor, vas a volver a resucitar. Alguien dice amén. Porque Cristo está en victoria. Y Jesús quiere irse en victoria contigo en tu vida. ¿Saben qué? Jesús le dice a esta mujer: ¿crees esto? Y te pregunta esta noche: ¿crees esto? Yo quiero escuchar ese amén fuerte. ¿Crees esa promesa? Amén. Está por ahí, todavía está pálido. ¿Crees la promesa de Jesús? Amén. Mira, mi querido hermano y amigo, hoy es un día hermoso para ti. Ha llegado un nuevo amanecer para ti, porque el amanecer es Cristo Jesús. La Biblia dice que María llegó a donde estaba Jesús, y también dice que al verlo se postró, se arrodilló frente a él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, dice que entonces Jesús tuvo misericordia y le dice: ¿dónde le pusiste? Y ella le dice: Señor, ven y ve. ¿Pero cómo es eso? Marta no quería. Pero mira lo que dice la Biblia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Era una cueva, y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: quitad la piedra. Y entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque tiene 4 días. Mire, primero María le dice: sí, está bien, Señor, ven y ve. Ven y ve dónde está. Pero cuando Jesús llega allí y está Marta allí frente al sepulcro, Jesús le ordena y le dice: mira, tienes que mover la piedra. Y entonces Marta dice: pero ¿cómo crees, Señor, que es vergonzoso mover la piedra? Mi hermano está dentro. ¿Cómo yo voy a mover la piedra? Sería vergonzoso para la familia ver que está toda esa pudrición adentro de mi hermano. Sería vergonzoso. Eso te dice Jesús. Abre la puerta de tu corazón. Cuando el Señor te invita a que abras la puerta de tu corazón, usted dice exactamente lo mismo: ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Adentro de mí hay cosas que no las puedo revelar a ti. Estoy podrida o podrido por dentro. ¿Cómo puedo yo hacer tal cosa, Señor? Yo no puedo abrir esa puerta. No me pidas eso. Esta Marta le estaba diciendo al Señor: no puedo hacer eso, Señor. Mis queridos hermanos y amigos, las misericordias de Dios son tan buenas, son tan agradables. Querido, Jesús es la victoria. No hay nadie como Cristo Jesús. Y mira lo que dice la Biblia. Esta mujer le decía: no, ¿cómo voy a mover la piedra? Jesús le dice: no te he dicho. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta noche Jesús te dice a ti también la misma palabra que le dijo a Marta. Quita la incredulidad de tu corazón. Abre, mueve la piedra de tu corazón. Y dame el permiso. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso será estar en las cenas con Cristo Jesús. Es lo más maravilloso que hay. Y entonces dice la Biblia, hermanos, Jesús le dice: no te he dicho que verás la gloria de Dios. Entonces, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Finalmente se atrevió Marta. Bueno, Señor, si yo no tengo opciones, y si ya he buscado por donde he buscado y no hay opciones, pues entonces voy a mover la piedra. Si de esa forma se va a solucionar el problema, entonces yo muevo la piedra. Y entonces Marta ordenó que se moviera la piedra de donde estaba su hermano. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, que entonces, después de que quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos al cielo e hizo una plegaria y le dice: Padre, así como en esta noche, las manos de Cristo Jesús
están frente al Padre abogando por ti y por mí. Esta noche el Señor Jesús está presentando tus pecados en la presencia del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo? Mira, aquí están mis manos y aquí están mis pies. Están heridas, Padre. He dado mi vida por ellos. Ellos, todos los que están en ese lugar, en ese santuario, yo he entregado mi vida por ellos. ¿Habrá en esta noche alguno que quisiera mover la piedra para que Jesús entre y haga ese milagro? Amén. La Biblia dice que entonces, para que crean que tú me has enviado, dijo Jesús. Y el 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hermano, ha sido maravilloso, mi querido hermano y amigo, cuando Jesús está en medio de la multitud. Y entonces, mire qué poder es de Cristo Jesús para llegar a lo más profundo de las tinieblas, que aún la muerte le obedece. Entró Jesús al sepulcro de Marta, porque la piedra estaba en su corazón. Entró Jesús al sepulcro de Marta, y después de que entró al sepulcro de Marta, el Señor le provocó en ella fe para que pudiera creer que Jesús podía hacer algo con su hermano. Esta noche el Señor quiere entrar a tu sepulcro, quiere entrar a tu vida para que darte la fe, para que puedas creer que hay salvación en Cristo Jesús. La Biblia dice, hermanos queridos, que Jesús dijo: Lázaro, eran grandes amigos. Jesús quiere ser tu amigo. ¿Quieres que Jesús sea tu amigo? Es maravilloso tener un amigo como lo es Cristo Jesús. Él es poderoso, Él es invencible. No hay nadie como Cristo Jesús. ¿Qué poder el de Él, que puede extender la mano a lo más profundo y más allá de las tinieblas, alumbrar, porque es el camino, la verdad y la vida? El que cree en mí, dice su palabra, aunque esté muerto, vivirá. Voy a cantar este himno para cerrar en esta noche. Mientras entono este himno, si quieres en esta noche y deseas depositar tu confianza en el Señor, deseas venir al altar, porque haré la última oración en esta noche, de esta noche. Y no importa que ya hayas venido la primera vez, pero si deseas venir porque deseas abrir la puerta de esa tumba para que entre Jesús, te invito a que vengas. Ya no mires tu pasado.